Buenas noches a todos, bienvenidos a esta conferencia de prensa. Estamos con el entrenador de la selección de Panamá, el señor Julio Deli Valdés. Y antes de ir con las preguntas, vamos a ir con algunos comentarios del entrenador sobre el partido de esta noche. Buenas noches. Bueno, ha sido un partido rarísimo para nosotros porque yo creo que la primera parte podíamos haberlo más o menos encaminado favorablemente para nosotros. Hemos tenido allí dos o tres ocasiones en las que teníamos que ser más contundentes. En este tipo de partido, eliminatoria, tiene que serlo, no lo fuimos. Y luego en la segunda parte, partido mucho más equilibrado, donde en realidad los porteros, ambos porteros no trabajaron mucho en la segunda. Creo que Manota tuvo en todo el partido una intervención solamente que ha hecho el córner en la segunda parte. Pero en líneas generales, bueno, habíamos comentado a los chicos también de que este tipo de partidos, si cometes un error, te penalizan. Sí es cierto que tal vez no hubo un error grave, porque creo que fue una jugada desafortunada de Amir, pero bueno, eso es la conclusión que yo saco de este partido. Ahora vamos con las preguntas. Empezamos acá al frente, por favor. Buenas tardes, Johnny Mosquera de TV Maxi y TVN. Profe, más allá del gol, ¿qué considera que o en qué falló Panamá para clasificar a la siguiente ronda? No haber sido contundente en la primera parte. Yo creo que si hubiésemos sido más acertados, más contundentes en el área rival en la primera parte, que hemos tenido con Arroyo un par de ellas, con Joel, yo creo que el partido hubiese cambiado seguramente. Siguiente pregunta acá atrás, por favor. Ahí, ok. Next. Profe, buenas tardes. Javier Sevillano para Somos Boku Fútbol. Profe, contra Estados Unidos también un buen primer tiempo. En el segundo tiempo no fue el mejor, sin quitar el mérito al rival. Hoy también un rival bueno, pero en el segundo tiempo se cayó un poquito Panamá. ¿Por qué está pasando esto, profe? Al final yo creo que cuando te estás jugando mucho y luego no consigues lo que intentaste en la primera parte, ya sea por una cosa u otra. En la segunda parte ellos seguían con su juego, se agrupaban muy bien en su propio campo. No era nada fácil poder penetrar esa dos líneas de cuatro, sobre todo, más un hombre por delante de la línea de cuatro de volante. Era complicado, pero yo creo que Panamá tal vez en la segunda parte, sobre todo ya después del gol, empezó a desesperarse un poco, metió muchos balones largos, favorecido sobre todo para el portero, muy fácil para el portero, y no supimos manejar la situación en la segunda parte, después del gol sobre todo. Siguiente pregunta. Edgardo Vidal de RPC, profesor. ¿Qué buscaba con el cambio de la salida de Gabriel Torres y la entrada de Cito Brownie en ese momento, o sea, sacando un delantero por un mediocampista? Y lo otro, ¿cree que el salir en cuartos del torneo, cuando de repente la expectativa era semifinales, pudiera afectar su continuidad al frente del equipo? Realmente lo de Gaby, no estaba reteniendo mucho el balón cada vez que intentábamos jugar con él, perdía todos los balones. Con Cito buscábamos tener más profundidad cuando intentábamos enlazar con los dos de arriba. Cito creo que tiene más juego que Gaby en ese sentido, y eso es lo que buscábamos con Cito. Después de haber tenido toda la racha negativa que hemos tenido en el año 2018 y luego en los partidos amistosos, lo que Panamá buscaba era ganar algún partido en esta Copa, intentar ser protagonista. Creo que independientemente de que nosotros hemos salido hoy de esta competencia, Panamá creo que tiene que salir con la cabeza en alto, porque creo que su participación ha sido digna, ha sido buena. Los jugadores creo que han estado bien en líneas generales desde los cuatro partidos que ha disputado. Siguiente pregunta acá atrás, por favor. Profe, buenas. David Zacata para COS. Se refería al tema de los balones al área. No había de repente un jugador corte Blackburn que no había ingresado todavía y esos centros no llegaban a nada realmente. No había un jugador para ahí para cabecear. La pelota la recibía mucha claridad del arquero rival. Eso es era parte de la indicación. Los jugadores tomaron esa iniciativa. ¿Cómo llegamos a ese punto en el partido? Bueno, realmente la intención nuestra era tirar centros laterales. Centros laterales, no balones frontales. Era llegar por banda, que en algunas ocasiones lo hicimos, tiramos algunos. De igual forma, creo que ellos también defendieron muy bien los centros laterales. Hay que también darle mérito al rival y también por darle la enhorabuena por la clasificación. Yo creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho
Jamaica en defensa en esos centros laterales. Siguiente pregunta. Profe, buenas tardes. Caro Padrón para ESPN. ¿Siente que de repente en la primera parte y en el juego le hizo falta un jugador tipo killer que desde fuera del área tuviera ese liderazgo para intentar hacer otras cosas distintas a lo que falló en la primera parte? Sí, nos faltó eso. Creértelo un poquito más, ser más contundente en estas situaciones de gol que hemos tenido en la primera parte. Yo creo que el partido se hubiese encaminado totalmente favorable para nosotros. No pudimos concretar las ocasiones que tuvimos, pero sí, nos faltó eso. Yo creo que la contundencia ha faltado a Panamá en la primera parte. Porque en la segunda parte, ya te digo, fue muy parejo. No llegábamos a las áreas ninguno de los dos equipos. Nosotros intentamos con centros laterales, luego varones con mucha ventaja para el portero. Y Jamaica al final lo único que hizo en la segunda parte fue un tiro de media distancia que saca mano tal tiro de esquina. Pero en línea general yo creo que la primera parte se pudo haber definido el partido. Última pregunta acá, por favor. Hola, profe. Nira Brea con CONCACAF.com. ¿Qué es el futuro de su capitán, Román Torres, en el equipo nacional de Panamá? Bueno, Román creo que ha hecho una buena copa. Ha hecho una muy buena copa. Nosotros antes de jugar esta copa estábamos un poco preocupados por su situación en su equipo. Luego en los últimos partidos previos a su convocatoria empezó a jugar y fue de menos a más. En esta copa sigue evolucionando ese nivel de juego de Román y yo estoy convencido que Román, si sigue teniendo minutos en su equipo, va a tener seguramente participación con la selección, porque yo creo que es un jugador muy importante en la saga de la selección de Panamá. Muchas gracias.